Duda que en este balance de poderes, el que el Poder Judicial le recomiende al Congreso de la Unión pueda legislar en esta materia, pues será motivo, estoy cierto, del análisis de los 500 legisladores y de los 128 senadores que existen en la República para ver cuáles son los argumentos que expresa la Corte en este legajo que te digo yo desconozco ahorita. De entrada, lo que me parece a mí muy bien es que ya empieza a existir este balance que fue planteado desde los sentimientos de la nación, este balance de poderes, y que un poder pueda pedirle a otro que analice ese tema, porque puede tener implicaciones en la legislación, me parece algo muy saludable. El Congreso Federal no estaría obligado, ¿no?, de entrada a legislar en la materia. No, digo, porque como no conozco yo el legajo, desconozco si, por ejemplo, si la modificación fuera de tipo constitucional, por ejemplo, si el constituyente permanente estuviera de acuerdo, en lo cual además de los legisladores tendrían que procesarse en los estados. Entonces yo me comprometo contigo y con Zona Franca a revisar el legajo este fin de semana y la próxima semana ya te podría dar una opinión un poco más directa. ¿En Guanajuato sería necesario, diputado, ya después de esta resolución de la Suprema Corte, que se abordara el tema? Bueno, más que resolución es un acuerdo de ellos. Aquí habría que ver los argumentos. Yo no podría decir todos los argumentos que están manejándose. Los desconozco. Muy bien.